Bien, buenas tardes con todos. Damos inicio a la audiencia de continuación de juicio en expediente 792-2018, audiencia programada para el día de hoy, 14 de julio del año 2023, 12 y 20 del día, para continuar con el juicio seguido contra Samuel Romero Matamoros, quien se le atribuye la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación. La audiencia está siendo dirigida por quienes hablan, Alan Contreras Román, en su condición de juez del primer juzgado penal unipersonal de Huancavelica. A ver si está siendo registrada en el aplicativo Google Meet. Vamos a pasar a acreditar los intervinientes por el actor civil. Adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quienes hablan, el abogado Walter José Blue Bustillos, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, delegado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, con dato de identificación brindado en la audiencia anterior. Bien, defensa técnica del acusado. Adelante. Señor magistrado, muy buenas tardes y con todos los presentes. El abogado Josué Esencia, asumiendo defensa técnica a favor del señor Samuel Romero Matamoros con los datos ya consignados en la audiencia anterior. Muchas gracias. Bien, doctora Ketty, en todo caso, en tanto acreditemos al acusado, por favor, comuníquese con la señorita fiscal o el fiscal a cargo de este caso para que ingrese a la plataforma. Bien, señor Samuel Romero, buenas tardes, su nombre y DNI. Señor magistrado, buenos días. Soy Samuel Romero Matamoros con DNI 41005587. Muy bien, gracias. Doctora, es la doctora Lidia Guadiani, ayer ingresó, pero el caso es del doctor Medina Romaní, Carlos Mitchell. En todo caso, a este último, llámele doctora, al doctor Carlos Medina Romaní. Ya le estoy llamando, doctor, unos minutos, por favor. Bien, señor fiscal, adelante con su acreditación. Sí, ante todo, señor magistrado, buenas tardes igualmente a las partes procesales. Por parte del Ministerio Público, Carlos Michel Medina Ramírez, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica. Bueno, cuando Michel procesal en la avenida Celestino Manchego Muñoz, número 96, segundo piso, oficina 1 de esta localidad, con número telefónico celular 951-523-366 y con casilla electrónica 49080. Señor magistrado, en esta oportunidad, bueno, he estado con y lo cargar las labores en propio despacho, más bien se pide la dispensa correspondiente. Gracias. Muy bien, correcto. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de la audiencia.
Bien, convocamos a las partes para emitir la resolución correspondiente a la comunicación de los acuerdos arribados de la conclusión anticipada de juicio. Bien, resolución subsiguiente, Huancavelica, 14 de julio del año 2023. Sentencia, primero, parte expositiva, vistos y oídos. Primero, identificación del proceso. Se trata de la causa asignada con el expediente 792-2018-33-1101-JR-PE-01. Seguido contra Samuel Romero Matamoros, como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación para sí, en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Acoria. Segundo, identificación del acusado. Se trata de la persona de Samuel Romero Matamoros, identificado con DNI 41005587, de sexo masculino, nacido el 17 de septiembre de 1981. Tiene 41 años de edad, estado civil casado, tiene cargo familiar, 4 hijos, ocupación docente, dan aproximadamente 1.800 soles, indica no tener antecedentes familiares. Tercero, identificación del agraviado. Se trata del Estado, Ministerio, la corrección, Municipalidad Distrital de Acoria, representado por el abogado de la Procuraduría Pública Descentralizada Anticorrupción, quien se ha constituido un actor civil. Cuarto, delimitación de la imputación. El Ministerio Público, como titular de la acción penal pública y por ende encargado de establecer la tesis fáctica en materia de proceso, en el marco de su requerimiento acusatorio escrito y oralizado en audiencia, en su respectivo alegato oral, ha efectuado la siguiente imputación al acusado: de haberse aprovechado del cargo de gerente de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Acoria para apropiarse dolosamente para sí la suma de 12.000 soles, que estaba bajo el ámbito de su administración y custodia, monto que fue desembolsado a su favor bajo la modalidad de encargo, y mediante comprobante de pago número 890 de fecha 26 de febrero del año 2016, y que le confiaron por razón de su cargo, efectos de desarrollar la actividad, presentación de negritos de Acoria en la ciudad de Lima Metropolitana, los días 27 y 28 de febrero del 2016, la misma que debió rendirse en el plazo máximo de 3 días de concluida la actividad, habiéndose consumado este hecho al vencimiento del plazo que tenía para rendirlo, y para justificar dolosamente su rendición después de haber transcurrido 96 días hábiles para que presente la rendición de gastos, que lo materializó con el informe 656-2016 GDS/MDA, de fecha 15 de julio del año 2016, con documentos adulterados, presentado a la gerencia municipal, la misma que fue observada en el informe de control institucional número 003-2017-2-1727, denominado Auditoría de Cumplimiento Municipalidad Distrital de Acoria, periodo del 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre del año 2016, y para pretender justificar su conducta dolosa luego de haberse aperturado investigación preliminar. Investigado Samuel Romero Matamoros realiza la devolución del total del encargo interno por la suma de 12.000 soles el 15 de febrero del año 2018. Después de 2 años, a través de la papeleta de depósito a favor del Tesoro Público, conforme al formato T6 y la copia de los vouchers de depósitos número 1031-6600-5-H, el número de cuenta ejecutora, de la cuenta ejecutora número 00-381-0065502, por el monto de 12.000 soles, con fecha de operación 15 de febrero del año 2018. Hechos que han sido calificados por el representante del Ministerio Público en el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación para sí, tipo penal previsto en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal. Como pretensión penal ha solicitado se le imponga al acusado 4 años y 6 meses de pena privativa de la libertad,
Pena de multa equivalente a 180 días, ascendente a la suma de 1.125 soles. Pena de inhabilitación de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Por el plazo de 4 años y 6 meses. Y bueno, eso sería en todo caso en relación a la pretensión que ha postulado el Ministerio Público. Posición del actor civil. El abogado de la Procuraduría Pública Centralizada Anticorrupción ha realizado sus alegatos de apertura en este proceso, señalando, o precisando, mejor dicho, su pretensión resarcitoria en la suma de 7.000 soles, que debía pagar en todo caso el acusado a favor de la parte agraviada. Siguiente, posición de la defensa técnica y autodefensa del acusado. Bien, la defensa técnica del acusado se ha reservado a realizar sus alegatos de apertura en este proceso, comunicando a este despacho la intención de su patrocinado de acogerse a la conclusión anticipada del juicio. Luego de que se le instruyera al acusado en sus derechos, se le explicó los alcances de la conclusión anticipada del juicio y se le preguntó si admitía ser autor del delito en materia de acusación y responsable del pago de la reparación civil. Y en previa consulta con su defensa técnica, respondió afirmativamente, reconociendo su responsabilidad penal y civil en el hecho atribuido. Ante ello, se ha declarado la conclusión anticipada del juicio, otorgando un tiempo prudencial a las partes para que puedan acordar las consecuencias penales y civiles que debe asumir el acusado, siendo que los acuerdos fueron oralizados y comunicados a este despacho. Parte considerativa, primero de la conclusión anticipada. El artículo 372 del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio, que ha sido objeto anteriormente de acuerdos plenarios, en este caso el acuerdo número 005-2008/CIJ-116, el acuerdo plenario 5-2009-CJ-116. En ese sentido, la judicatura debe realizar el control de legalidad y proporcionalidad a los acuerdos derivados de la conclusión anticipada. En ese sentido, también la judicatura debe realizar el control de tipicidad respecto a los hechos en materia de acusación. Siguiente, considerando, conforme a la acusación, es aplicable el tipo penal del delito de peculado doloso por apropiación para sí, previsto en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos. Tercero, juicio de subsunción, la conducta del acusado. Se adecúa objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito antes referido, tal como han sido expuestos los cargos por el Ministerio Público, los cuales son inmodificables. Por cuanto del relato fáctico y los elementos de convicción que sustentan el requerimiento fiscal, se ha advertido la concurrencia de los elementos constitutivos del delito. El caso se ha dado cuenta de la preexistencia y la naturaleza de los caudales públicos. Esta es la cantidad de 12.000 soles que fue asignada vía encargo al acusado Samuel Romero Matamoros para el desarrollo de una actividad propia de la entidad. Bien, también se encuentra acreditado en la condición de funcionario público. Y el acusado, al haberse desempeñado en el momento de cometer el delito, gerente de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Acoria,
respecto a la relación funcional con los caudales, se le ha entregado vía la administración de estos recursos para un destino específico. En ese sentido, tenían la disponibilidad jurídica de los caudales. Respecto a la conducta desarrollada por el acusado, respecto a la apropiación debida de los fondos públicos, en esa parte del hecho, reconocimiento cargos que efectuó el acusado y de que presentó tardíamente la rendición de gastos mediante documentación adulterada. Indicios que consideran, tasa de consideración del Ministerio Público y con lo que ha señalado el acusado, configuraría una apropiación indebida de los fondos que no han sido destinados para los fines correspondientes. En cuanto al perjuicio, a la parte de la gravedad, se afectó la disponibilidad de los recursos que tenía la entidad y los fines a los cuales los asignó oportunamente. No se ha alegado ni probado causa que justifique el actuar típico del acusado, que excluya su culpabilidad. Concurren todos los elementos del tipo, los mismos que han sido realizados con conocimiento y voluntad. En cuanto al elemento subjetivo, como ya se ha indicado, se encuentra acreditado en este juicio el haber el acusado reconocido los cargos formulados en su contra. En consecuencia, la conducta del encausado viene en típica antijurídica y culpable. En cuanto a la determinación de la pena, el tipo penal contenido en el artículo 387, primer párrafo del Código Penal, artículo modificado por el artículo único de la Ley 30.111, publicado el 26 de noviembre del año 2013, sanciona el delito con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y 180 a 365 días multa. En relación al cuantum de la pena, debe considerarse los criterios para su determinación entre los límites abstractos mínimos y máximos antes señalados, que brinda el artículo 46 del Código Penal, entre los cuales se configuran las siguientes atenuantes genéricas, vigentes a la fecha de la comisión de los hechos. La falta de antecedentes penales del acusado, al ser un agente primerizo, según fluye del oficio 339-2018, RDC-AP-A, guión Corte Superior de Justicia de Banca Verde, que es el Poder Judicial, que indica que el acusado Samuel Romero Matamoros no registra antecedentes penales, lo que es enfatizar. Reparar voluntariamente el daño ocasionado. De acuerdo al requerimiento acusatorio, el acusado con fecha 15 de febrero del año 2018 realizó la devolución de la suma de 12.000 soles, monto del encargo interno total. De las condiciones personales y circunstancias que ven al conocimiento de la gente. El acusado es casado con 4 hijos, ocupación docente, tiene grado de instrucción superior, situación que le ha permitido saber en todo momento que los actos cometidos eran contrarios a la ley. No ha tenido carencias económicas ni sociales. La fiscalía no postuló circunstancias genéricas de agravación para el acusado, pero sí consideró 2 circunstancias genéricas atenuantes, que ya se han dado cuenta. Esto es las previstas en los literales A y F del artículo 46 del Código Penal, correspondiendo ubicarnos en el tercio inferior, pena de 4 a 5 años y 6 meses de privación de la libertad. Dentro de este espacio se determina la pena concreta. Luego, teniéndose en cuenta la carencia de antecedentes penales y que haya reparado parcialmente los daños ocasionados por el delito, y en clave de racionalidad, la pena concreta postulada por el Ministerio Público para el acusado, 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad, está correctamente determinada. En tal contexto, conforme a lo sostenido por el titular de la acción penal, se le debe descontar la premia del día correspondiente a la conclusión anticipada, equivalente a un séptimo, que es 235 días, quedando finalmente la pena imponerse en 3 años, 9 meses y 25 días de pena privativa de la libertad. Sobre la conversión de la pena, la aplicación de las alternativas que prevé la legislación penal para evitar la ejecución de la pena privativa de la libertad. Entre ellas tenemos a la reserva de fallo condenatorio, la suspensión de la ejecución de la pena o la conversión de la pena. Es una facultad exclusiva reservada a la judicatura.
Los señores jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República en la casación número 1438-2019 en Moquegua precisaron que no resulta aplicable en la ley 27.770, la misma que restringía la aplicación de la conversión de la pena privativa de la libertad al delito de peculado doloso, ello debido a que esta ley fue abrogada por los nuevos preceptos fijados en la ley número 29.499 y el decreto legislativo 1514, en los cuales no se regularon restricciones en la aplicación de la conversión de la pena. Por ende, no existen limitaciones legales por razón del delito para la conversión de la pena privativa de la libertad. Asimismo, según lo referido en el acuerdo plenario número 9-2019/CIJ-116, las provisiones del artículo 57 del Código Penal no alcanzan al artículo 52 del mismo cuerpo normativo. En ese sentido, el Código Penal ha establecido una serie de alternativas para poder garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, sabiendo que la imposición de penas privativas de la libertad de corta duración no son favorables a la rehabilitación del sentenciado. Así está orientada la jurisprudencia, como es de indicarse en el recurso de nulidad 607-2015, Lima Norte, cuando nos ilustra, indicando, cuando se imponen penas de corta duración como la que tenemos en el presente caso, el ordenamiento jurídico penal vigente establece como sanciones alternativas a la pena privativa de la libertad la aplicación de penas limitativas de derechos, las mismas que contribuirán a la resocialización del imputado y, sobre todo, permitirán la prestación de servicios a favor del Estado como retribución por el daño causado por la comisión del delito. La aplicación de penas limitativas de derecho, como la prestación de servicios comunitarios, contribuye a la resocialización del imputado y permite la prestación de servicios a favor del Estado como retribución por el daño causado por el delito. En ese sentido, el artículo 34 del Código Penal regula la pena de prestación de servicios a la comunidad, precisando que esta clase de pena obliga al condenado a realizar trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos u otras instituciones de servicio social. La asignación de los trabajos comunitarios debe adecuarse en lo posible a las aptitudes personales del condenado para asegurar un rendimiento idóneo y eficiente en el cumplimiento de la labor encomendada, debiendo tomarse en cuenta el nivel técnico, edad, sexo, capacidad física, entre otros aspectos, y puede comprender la asignación de labores manuales, intelectuales o artísticas. Para la procedencia de la conversión de la pena privativa de la libertad, el artículo 52 del Código Penal señala que en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva de fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de la libertad no mayor de 2 años en otra de multa o pena privativa de la libertad no mayor de 4 años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. A razón de un día de privación de la libertad por un día de multa, 7 días de privación de la libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres. En ese sentido, verificando las condiciones concurrentes, se advierte que la pena impuesta en la sentencia condenatoria no debe exceder los 4 años de pena privativa de la libertad. En el caso que nos ocupa, se está imponiendo al acusado 3 años, 9 meses y 25 días de pena privativa de libertad, cumpliéndose con este presupuesto. Siguiente condición, que en el caso concreto no sea posible aplicar al sentenciado una suspensión de la ejecución de la pena o una reserva de fallo condenatorio. El artículo 57 del Código Penal, artículo modificado por el artículo único de la Ley 30.304, ha establecido la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en el artículo 384 y 387 del Código Penal. Presupuesto que también se cumple en el caso concreto, al haberse atribuido al acusado la autoría del delito de peculado doloso previsto en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal. Sobre esta base, el Código Penal autoriza al juez a poder convertir la pena privativa de libertad de 3 años, 9 meses y 25 días a prestación de servicios a la comunidad. Desde luego, esta conversión no es automática y corresponde al juez evaluar si corresponde desde el principio de proporcionalidad y los fines de la pena su aplicación. El delito cometido por un funcionario público, en este caso el abusado, está referido al apoderamiento de una cantidad limitada de fondos públicos que por lo demás reparó, aunque tardíamente. El recurrente es una persona sin antecedentes y no integra una red delictiva alguna, una persona no está integrada a una red delictiva alguna, no tiene una persona criminal definida.
No es claro que una pena privativa de libertad de 3 años, 9 meses y 25 días pueda favorecer la resocialización del imputado. Más bien, una pena de prestación de servicios a la comunidad sería más idónea al fin resocializador. En ese sentido, debe procederse a la conversión de la pena. Respecto a la pena de inhabilitación, el representante del Ministerio Público solicitó en sus alegatos de apertura para el acusado Samuel Romero Matamoros pena de inhabilitación accesoria de conformidad con el artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, concordado con el artículo 426 de la norma invocada. En ese sentido, se encontraba vigente el artículo 426 del Código Penal, artículo modificado por el artículo único de la ley 29.758, que señalaba que los delitos previstos en el capítulo 2 de este título se sancionan además con pena de inhabilitación accesoria con igual tiempo de duración que la pena principal, de conformidad con el artículo 36, incisos 1 y 2. Así las cosas, y al igual que la pena privativa de la libertad, debe fijarse en 3 años, 9 meses y 25 días de inhabilitación de conformidad con los artículos, con el artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal. Pena de multa. El representante del Ministerio Público ha solicitado que se imponga al acusado, Samuel Romero Matamoros, 180 días multa. Y en la determinación de los días multa se encuentra regulada en los artículos 41 y 44 del Código Penal. La norma aluda que la multa es una obligación que adquiere el condenado de pagar al Estado una suma dineraria que debe ser obtenida en base al sistema días multa. Que el importe de la multa resulta de multiplicar el número de días multa que debe ser individualizada previamente por el juez en razón a la gravedad del ilícito, el grado de culpabilidad de la gente por una cuota diaria promedio que surge de examinar el total de rentas que el condenado recibe como ingresos cada día por su trabajo, industrias, comercio, etcétera, pero el cual debe descontarse también ingresos básicos correspondientes a sus cargas familiares, manutención, salud, etcétera. Establecidos los márgenes para la determinación de la pena de multa, el caso que nos ocupa es de 180 a 365 días multa. Debe aplicarse el principio de proporcionalidad, atendiendo a las circunstancias establecidas en los artículos 45, 45A y 46 del Código Penal. Por lo que, al igual que la pena privativa de la libertad, en el presente caso debemos ubicarnos en el extremo mínimo del primer tercio, que es 180 días pena de multa. Asimismo, deberá descontarse un séptimo por bonificación procesal equivalente a 25 días, quedando finalmente la pena de multa imponerse en 155 días multa. El representante del Ministerio Público no ha ofrecido elemento de convicción para acreditar el monto de los ingresos del acusado, respecto del cual debe aplicarse los porcentajes establecidos en los días multa, razón por la cual la Judicatura considera que la remuneración mínima vital vigente a la fecha de la comisión del delito ascendía a 750 soles, de conformidad con el Decreto Supremo número 005-2016-TR. Si tenemos que corresponde determinar sobre la suma de 750 soles, de lo cual se debe deducir el importe por día de multa que corresponde a 25 soles, de los cuales según ley se toma el 25%, resultando 6.25, el que multiplicado por 155 días asciende a la suma de 968 soles con 75 céntimos. El artículo 44 del Código Penal señala que la multa debe ser pagada dentro de los 10 días de pronunciada la sentencia, solo a pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias, el juez podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales. En el presente caso, teniendo en cuenta los montos fijados y las condiciones personales, el acusado debe procederse con el pago dentro del término legal. Sobre la reparación civil, el actor civil representado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios en sus alegatos de apertura, peticionó como pago de la reparación civil por daño extra patrimonio la suma de 7.000 soles que debía ser cancelado por el acusado. Para definir la existencia o no de responsabilidad civil, debemos tomar en consideración los elementos de la responsabilidad extracontractual establecidos en el ámbito civil, artículos 1969 y siguientes del Código Civil. Así tenemos la antijuricidad, el factor de atribución, la relación de causalidad y el daño producido. El acusado Samuel Romero Matamoros ha reconocido su intervención en el hecho ilícito que se encuentra acreditado con los elementos de convicción y respecto de aquel que debe procederse con determinar si existen los elementos de la responsabilidad civil para que proceda a ampararse la pretensión
postulada por las partes. En respecto al hecho antijurídico de haberse apropiado de fondos públicos y tratar de justificar su utilización para fines públicos mediante la presentación de documentación adulterada, conducta que constituye un hecho ilícito, sin ninguna justificación que lo exima de la responsabilidad civil. Bueno, enfatizando que se trata de un hecho antijurídico. Respecto al factor de atribución, el procesado actuó con dolo a realizar los hechos señalados en esta sentencia. Conducta reprochable, por lo que merece que se imponga una sanción pecuniaria a favor del Estado. En cuanto a la relación de causalidad, no existe fractura causal, presentando una relación de causalidad adecuada entre la conducta del acusado y el daño producido. Respecto al daño causado, bien, el procesado cometió el delito de peculado doloso por apropiación, lesionando el bien jurídico protegido, correcto funcionamiento de la administración pública y afectando los intereses patrimoniales del Estado. En cuanto al daño extrapatrimonial, debe ser indemnizado considerando su magnitud y menoscabo producido a la víctima, conforme lo precisa el artículo 1984 del Código Civil. Siendo que el acusado haya restituido, en todo caso, el monto apropiado, en acuerdo con la defensa del actor civil, el acusado se ha comprometido a cancelar la suma de 4.000 soles para reparar los daños extra patrimoniales que ha sufrido la agraviada, de manera fraccionada en 8 cuotas, cada cuota equivalente a la suma de 500 soles. Y al respecto, en cuanto al monto, la judicatura no hace ninguna observación. Cuanto es la parte agraviada, está disponiendo de ese monto. En cuanto al plazo, considera que es razonable para que el acusado pueda cumplir con sus compromisos. En ese sentido, debe aprobarse también estos acuerdos. En cuanto a las costas, el artículo 497.5 del Código Procesal Penal establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas inmediatas, terminación anticipada y colaboración eficaz, siendo que en el presente caso, de haber concluido el proceso por conformidad, no procede la imposición de costas. Parte resolutiva, por estas consideraciones, administrando justicia a nombre del pueblo de quien emana dicha facultad, decide, uno, aprobar el acuerdo de pena y reparación civil arribado entre el representante del Ministerio Público, el abogado del actor civil, la defensa técnica del acusado y este último. Declaro a Samuel Romero Matamoros como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación para sí, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, artículo modificado por el artículo único de la ley número 30.111. En agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Acora. Tercero, como tal, se le impone al sentenciado Samuel Romero Matamoros 3 años, 5 meses y 7 días. A ver, un momento, reflexionamos sobre este punto. Es 3 años, 9 meses y 25 días, una corrección. 3 años. Nueve meses y 25 días de pena privativa de la libertad o el carácter de efectiva, la misma que se convierte a pena de prestación de servicios comunitarios a razón de 7 días de pena privativa de la libertad por un día de prestación de servicios comunitarios. Consecuentemente se fija en
en 198 jornadas de prestación de servicios comunitarios, los que cumplirá de forma obligatoria el sentenciado, bajo perseguimiento de revocarse la conversión de la pena. En caso el sentenciado no cumpla injustificadamente con las prestaciones asignadas por la autoridad del INPE, previo requerimiento judicial conforme a lo previsto en el artículo 53 del Código Penal. Respecto a esta pena, se ordena que el sentenciado, en el plazo de 5 días de consentido de ejecutoria hacia la presente resolución, cumpla con ponerse a disposición de la autoridad del INPE sede de Huancavelica para el inicio de ejecución de la pena. Asimismo, deberá acudir al área administrativa del primer juzgado penal en el personal de Huancavelica para recabar el oficio correspondiente. Se dispone cursar oficio a la Oficina de Control de Medio Libre, INPE, Huancavelica, y poner a disposición al sentenciado para su registro respectivo. Asimismo, dicha entidad deberá informar cada 60 días de las prestaciones ordenadas de conformidad con lo establecido en el artículo 6.d del Decreto Legislativo 1191. Para dicho efecto, debe adjuntarse copia certificada de la presente resolución y remitirse al IMPC de Huancavelica. Punto resolutivo 4. Se impone al sentenciado Samuel Romero Matamoros la medida limitativa de inhabilitación por el plazo de 3 años, 5 meses y 7 días, conforme al artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal, que corresponde privarlo del cargo que ejercía gerente de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Acorio y declarar su incapacidad para asumir cargo, comisión o función pública, oficiándose a los entes públicos respectivos para la ejecución del mandato, firme que sea la presente sentencia. Punto resolutivo 5. Se impone al sentenciado Samuel Romero Matamoros el pago de 155 días multa como pena pecuniaria a razón de 6 soles con 25 céntimos diarios, que hacen un total de 968 soles con 75 céntimos. La misma que será cancelada en el plazo de 10 días a favor del Tesoro Público, una vez que consentida la presente sentencia bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la condicionalidad de la pena. La corrección, de revocarse la conversión de la pena. Aprobar la reparación civil en la suma de 4.000 soles, monto que el sentenciado Samuel Romero Matamoros pagará a favor del Estado, Municipalidad Distrital de Acoria, de acuerdo al siguiente cronograma de pagos fraccionados. En 8 cuotas de 500 soles, la primera cuota debe ser cancelada el 17 de julio, siguiente cuota 17 de agosto, 15 de septiembre, 17 de octubre, 17 de noviembre, 15 de diciembre del año 2023, 17 de enero del año 2024 y la última cuota el 15 de febrero del año 2024. Los pagos serán mediante depósitos judiciales al número de expediente ante el Banco de la Nación, debiendo entregar los comprobantes de abono o vouchers al juzgado encargado de la ejecución de la sentencia. Bajo el perseguimiento, en caso de incumplimiento del pago de cualquiera de las cuotas señaladas, de revocarse la condición, la conversión de la pena. Punto resolutivo 5. Dispongo que no corresponde fijar costas al sentenciado. Sexto, mando que consentido ejecutoria que sea la presente sentencia, emítase los boletines y los testimonios de condena para la anotación de los antecedentes generados y se remita a los actuados al juzgado de investigación preparatoria competente para su ejecución. A lo resuelto, señor fiscal, adelante. Sí, señor magistrado, así atendiendo a lo que ya ha resuelto su despacho, el Ministerio Público no se va a reservar su derecho, señor magistrado. Gracias. Bien, actor civil. Señor magistrado, al margen de mostrar nuestra conformidad, solo solicitaría que integre a su despacho que los pagos de la reparación civil se hagan a la cuenta de recursos directamente recaudados de la Procuraduría General del Estado, número 00-068-385083. Al Banco de la Nación. Le doctor, no tengo en la mano esos datos. En todo caso, usted lo pedirá en la etapa de ejecución de la sentencia. Muy bien. A Ya, ver, doctor. muy bien. Defensa del acusado. Señor juez, después de haber tomado en cuenta todo lo precisado de manera precisa y concisa, esta parte procesal conforme con lo resuelto. Muchas gracias. Muy bien, siendo la 1 de la tarde con 1 minuto, damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos, permiso. Permiso con todos.